Como pudieron darse cuenta, el daño que estaba presentando este camión 2019 Cascadia es uno de los camiones raros en tener transmisiones manuales. El problema presentado, como lo pudieron ver, el vehículo no se movía. Lo que está pasando es de que teníamos un problema de transmisión que estaba causando de que este no se moviera en ningún otro cambio excepto por ese, ni para reversa ni para enfrente, exactamente ese cambio. El camión ya fue reparado, se le cambió la transmisión, esa fue la solución al problema, pero en este video les voy a demostrar cuál fue la consecuencia por la cual este problema pasó en este camión 2019 Cascadia. Es algo muy importante también que tengo que agregar este video para todos ustedes, de que el problema que se presentó en este motor, en este camión Cascadia, se puede presentar en cualquier año, en cualquier modelo de camión, sea que tengan un camión 2010 o un 2020, o tengan un Peterbilt, un Kenworth, un International, no importa el camión que tengan, una vez que este tenga transmisión manual, el problema va a ser similar al que les voy a demostrar o al que pudieron ver al principio de este video. Para seguir con este video, vamos a ir a lo que es la transmisión que fue cambiada, que fue reemplazada de este motor, para que vean cuáles fueron los componentes internos que se dañaron de la transmisión y por qué esto pasó. Aquí tenemos la transmisión que fue removida del 2019 Cascadia y tenemos la tapa de la abierta de la parte superior de la transmisión. El problema de esto está aquí. Pueden ver cómo está este engrane completamente liso, que no tiene ningún diente que transmita energía mecánica a los otros componentes de la transmisión. Como por ejemplo, si lo muevo, pueden darse cuenta de que no hay ningún movimiento mecánico que se transfiera. La razón por la cual pasó esto es porque esta transmisión, el camión Cascadia andaba corriendo con bajo nivel de transmisión. Eso causó de que la transmisión se calentara, no se lubricara lo suficiente y por lo consiguiente este se dañó. Es un problema bastante común, especialmente en este engrane aquí, que se desgasta cuando este no tiene lubricación. Y la razón es que porque este es el principal que transmite la energía a diferentes velocidades cuando el vehículo está en movimiento. Es el que tiene el primer contacto cuando el vehículo está trabajando en velocidades bajas y en ciertas otras velocidades. La solución, como lo dije anteriormente, fue reemplazar la transmisión, simple y sencillamente. En este caso usamos una transmisión usada para reparar este problema, pero no quiere decir de que este problema no vuelva a pasar. La manera de prevenir este problema es simplemente asegurarse de que el nivel del aceite esté en el nivel correcto. Y la razón también por la cual este solo trabajaba en un solo cambio era porque simplemente este engrane de aquí es el único que estaba en contacto directo a lo que es el sincronizador que transmite la energía directa de lo que es la entrada de la transmisión al clutch hacia atrás a lo que es el yugo o el cardán hacia los diferenciales. Como por ejemplo, pueden ver este que está engranado, miren, este está engranado, el sincronizador está en posición de trabajo junto con este otro sincronizador que está en posición de trabajo. Pueden ver los que están adentro, este está afuera, y al mover aquí no tenemos ninguna clase de respuesta. Si muevo lo que es el engrane principal, no tenemos ninguna clase de respuesta, este se mueve sin ninguna respuesta. Pero si colocamos este enfrente, pueden ver de que aquí tenemos transmisión de fuerza, porque este viene directamente de lo que es el clutch y transmite la fuerza directamente para atrás. Entonces, es la única razón por la cual este vehículo pudo caminar, de lo contrario, se tuvo que haber pagado una grúa para poderlo traer. Es muy importante de que una vez ustedes sepan de este problema, es muy importante revisar el nivel del aceite. No esperen de que esto les pase, no esperen de que simplemente la transmisión se va a arruinar porque no tiene aceite. Lo que ustedes tienen que hacer es, si ustedes han comprado un camión usado o ustedes tienen mucho tiempo manejando un camión, es bueno revisar
el nivel del aceite de la transmisión. Y la razón por la cual lo digo es de que porque la transmisión es uno de los componentes que se le pega menos atención, porque es muy difícil poder y revisar lo que es el nivel del aceite, dado que este está abajo del camión, se tenemos que ir abajo y revisarlo manualmente. Pero eventualmente la transmisión puede tener fuga de aceite, la transmisión puede tener otras fallas que hagan que el aceite no se mantenga en lo que es el housing internamente. Entonces esto, o simplemente a veces lo que pasa es de que le han cambiado radiador, le han cambiado algún componente, líneas, y no le revisaron el nivel del aceite y este quedó bajo. Entonces este problema puede pasar. Por eso es muy importante de que lo revisen. Si ustedes tienen 500.000 millas en su camión o han comprado un camión con 500.000 millas, tienen que revisar el nivel del aceite. Y si de preferencia tienen la cantidad de dinero para poder cambiarlo, es mejor cambiar el aceite de la transmisión. Es muy importante porque este captura mucha basura, muchos otros componentes que se liberan de lo que son los componentes mecánicos de la transmisión cuando este esté en movimiento. Otra cosa muy importante es saber a dónde está la locación de lo que es el tapón para mirar lo que es el nivel del aceite. Esta que está aquí es el tapón para mirar la locación, para mirar el nivel de la transmisión, del aceite de la transmisión. Se quita este aquí con un ratchet de media y se inserta el dedo. Si ustedes pueden tocarlo, al nomás meten el dedo, el aceite, lo meten y tocan y hay aceite, está en perfecto nivel. Si ustedes meten el dedo y meten más o menos así y apenas lo pueden tocar, está abajo, hay que agregar aceite. Si lo pueden cambiar es mejor, si no, solo se agrega aceite. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta para poder prevenir problemas como este, lo que sucedió a lo que es esa transmisión. En el caso de este camión Cascadia, se le cambió la transmisión por una usada y eso fue la solución al problema. Ustedes pueden buscar una nueva o pueden buscar una reconstruida. Puede variar la forma en cómo este problema se va a resolver de acuerdo a su presupuesto personal que tengan. Pero el costo de esta reparación puede variar entre $2,000, $3,000 hasta $5,000, $6,000 de acuerdo a la cantidad de mano de obra que hay que pagar y el precio de la transmisión. Y todo eso varía de acuerdo a la locación en donde estén. Todo esto es una gran diferencia en precio de acuerdo en qué lugar, en qué país o quién haga el trabajo. Eso es algo que tienen que tener en consideración. En este caso se utilizó una transmisión usada, pues salió un poco más económico el trabajo, pero los datos exactos en cuanto del precio que salió puede variar. Es una variación muy grande, como puede salir $2,000, como puede salir $7,000. Es una variación muy grande de acuerdo a los componentes que se vayan a cambiar y los precios de los componentes que se cambiaron. También acá el precio de la mano de obra, porque algunos mecánicos son más caros que otros, o simplemente en el taller donde se mantiene el vehículo mientras se está reparando. Como dije anteriormente, si quieren prevenir este problema, simple y sencillamente revisen su nivel de aceite en cualquier momento. Si lo han comprado el camión, es bueno revisarlo, a nomás lo compran. Si tienen tiempo manejando el camión, es bueno revisarlo, así de esa manera se previene este problema. Como digo, siempre hay fugas, siempre hay pequeñas gotas de aceite que pueden salir de la transmisión y este no se puede reponer fácilmente, entonces eso se tiene que hacer manualmente, pero hay que ir debajo del camión y eso es algo un poco incómodo porque se tiene que hacer todo debajo del camión. Pero si lo pueden hacer es perfecto, de esa manera podemos prevenir problemas como este en lo que es esta transmisión, así para poder evitar un gasto grande así como este que estamos presentando en este Cascadia 2019, dado que es un camión bastante nuevo y que tiene este problema. Pero estas son mis recomendaciones que tengo que agregar a lo que es este video, de específicamente la transmisión que tengo aquí presente. Y para poder prevenirlo, pues estudiando los detalles, pero también tiene que ser parte de ustedes en lo que es la situación económica y el tiempo que tengan.
Si ustedes tienen alguna experiencia, lo que es este problema específico que le pasó a este camión, pueden dejar su opinión. Ahí pueden dejar cualquier cosa, cualquier problema que haya pasado. Algunos de ustedes trabajan en transmisiones y si ese es el caso, dejen sus experiencias también, dejen razones por las cuales cosas así pueden pasar, así para que las personas que ven estos videos puedan tener más respuestas a las preguntas que posiblemente pueden quedar después de ver este video. Si quieren ver más contenido o otras cosas que estoy haciendo, véanse a Instagram, ahí pongo siempre algo nuevo casi todos los días. Y si quieren mandar alguna donación al canal, pueden ver la parte de descripción del video donde tengo detalles cómo hacerlo. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse y muchas gracias por vernos.